Buenos días, buenas tardes a los que se van sumando. Ahora en unos minutos ya vamos a dar comienzo. Eh, recién. Buenas tardes. ¿Cómo oh, va Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Hola. Hola, Gise. Hola. Bueno, ahí era, recién abrimos la sala, así que se van sumando. Ahora en un par de minutos, un minutito más, ya vamos a ir dándole comienzo a este encuentro. Vamos a esperar que se terminen de sumar la gente. Ahí está. Buenas tardes a los que se van sumando, o buenos días. No sé qué horario qué tienen, si alguno no está en, en Argentina... Puede contarnos de dónde viene, de dónde están, o si quieren ir contándonos de dónde están, dónde se están conectando. Por ahí nosotros estamos en Capital, pero posiblemente alguno no esté en Capital, así que está bueno saber de dónde, dónde están. Si no están en Argentina también, en el comentario pueden dejar ahí en el chat. Así vamos viendo también el de dónde estamos, la audiencia de hoy, de dónde somos. Allá se va sumando gente, ya somos casi 15 personas. Rosario, muy bien. Marcelo de Rosario. En San Juan, Ailín, San Juan, bien. Tenemos acá dos provincias, Santa Fe, San Juan. Muy bien. Andrea, Capital. Estamos más cerquita. Ahí tenemos Yael, André, muy bien. Bueno, gracias a todos los que van dejando comentarios. Ya esperamos un minutito más y ya arrancamos. Ya vamos a darle comienzo a, esta, a este encuentro de hoy. Bueno, como saben, pueden utilizar cámaras. Pueden utilizar micrófonos, así que eh, seamos cuidadosos con los micrófonos, más que nada para no interrumpir y para que no haya ruido ambiente y podamos dar este esta charla del día de hoy o este encuentro. Obviamente, si alguien quiere abrir el micrófono, lo abre en cualquier momento y nos va, nos va preguntando. ¿sí? simplemente tengamos cuidado eh, por una cuestión de simplemente que salga con mejor calidad el encuentro de hoy, voy a dejar de. Y compartir un segundito, ahí vamos. Ahora vuelvo a compartir, así veo un poquito eh, cómo estamos. Ahí somos casi 20 personas. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a, vamos a darle comienzo a ver quién más contestó en el, en el chat. No terminé de revisar. Buenos Aires, eh, alguien más de capital, bueno, de Junín, dicen, tenemos a Carnán. Bien, Hernández Junín. Eh, bueno, ahí tenemos, a, somos, ya somos unos desde Portugal. Bien, opa. Impresionante. ¿Quién tenemos? A Mariana desde Portugal. Impresionante, tenemos a alguien del otro lado de, del, del río, como quien dice. <laughs> bueno, gente, vamos a dar comienzo. Gracias, gracias por, por. por, <laughs> por ahí puso la, el, el emoji muy bien, Mariana. Eh, eh, bueno, vamos a dar comienzo a este, a este encuentro de hoy. Nuevamente, gracias por, por sumarse. ¿eh? Eh, vamos a eh, volver a compartir un poco. Eh, el objetivo de hoy es eh, traerles eh, desde práctica ¿sí? un pequeño enfoque de, de esto que llamamos, eh, que se conoce como Kanban, ¿sí? un método, un marco, un, vamos a entender qué, eh, para la gestión. No Queremos darle eh, una mirada distinta. Eh, a, a lo que se conoce como Kanban. ¿sí? Eh, no vamos a hacer una clase magistral de, 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 de Kanban, sino simplemente tratar de darle una mirada para un uso eh, distinto. ¿sí? Así que, bueno, esto vamos a tratar de, de, de contarles en el día de hoy. Mi nombre es Martín Cordiano, yo trabajo en práctica. ¿sí? Me, 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 me pongo el título de agilista, ¿sí? eh, pero, pero bueno. Eh, ya hace unos años que estoy trabajando acá y justamente tratando de, de aprovechar estos espacios junto con, con un equipo que tenemos interno dentro de Práctica, que bueno, de alguna manera tratamos de, de darle forma a, a todos estos encuentros. Eh, voy a compartir pantalla mientras les estoy contando un poquito. Este es el cuarto año, ¿sí? el cuarto año que venimos de manera consecutiva compartiendo estos, estos encuentros. ¿Sí? Eh, ahí. Bien, ahí creo que se ve, ¿no? Se, por las dudas, me confirman si se ve la pantalla que dice gestión adaptativa. Segundo sí, sí, este se sí, se ve. Perfecto. Se ve. Listo, gracias, chicas. Eh, bueno, un poquito. Eh, como decíamos, este es el cuarto año, ¿sí? El cuarto año consecutivo. Un foro que le fuimos cambiando el nombre, pero no el espíritu, ¿sí? Interi eh, inicialmente lo llamábamos como foro de agilidad, después lo fuimos llamando como foro de business agility, y este año lo, lo, lo pusimos bajo el paraguas de las organizaciones adaptativas. ¿no? De a poquito también nosotros eh, vamos, nos vamos reorganizando y, y de alguna manera eh, un paraguas o una, o una mirada un poquito más amplia ya en el día de hoy que tiene que ver con organizaciones adaptativas, obviamente que, que eh, todo lo tiene que ver con ser adaptativo lo ponemos bajo el rótulo de agilidad, gestión y change. ¿no? Empezamos a hablar un poquito de esos tres ejes, eh, como ejes que contienen a las organizaciones adaptativas. Un capítulo, sí, esto seguramente hay algunos, algunas temáticas más, pero bueno, parte de nuestra evolución y nuestro entendimiento también de los que venimos un poquito más de, 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 de empujar la agilidad. ¿no? le damos un poco un marco más amplio, eh, que tiene que ver con, como decíamos, con la agilidad, la gestión y el change. ¿sí? Lo importante acá ya no es la agilidad, o no la agilidad, sino esta gimnasia que nosotros decimos de ser adaptativo, ¿sí? eh, y cuáles son las herramientas eh, y, y, y las habilidades, ¿no? herramientas desde los marcos y habilidades desde, desde nuestro mindset, nuestra forma de trabajar, que tenemos que desarrollar para... Que nuestras organizaciones sean adaptativas. ¿no? Hoy, hoy, hoy lo que más necesitamos es tener esa gimnasia para la supervivencia ¿no? de, de nuestras organizaciones, de nuestros negocios. Entonces traemos, dentro de este paraguas, traemos un poquito esto este, que llamamos Kanban para la gestión. ¿sí? Eh, como decíamos, este es el cuarto año que eh, fuimos mutando, pero el espíritu sigue siendo el mismo, el de compartir. Eh, algún conocimiento, el de generar alguna conversación y el de traer un poco también nuestra mirada de, 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 de lo que nos va pasando en nuestro día a día. ¿no? Por eso también, como decía, eh, este concepto de organizaciones adaptativas, ¿no? que viene un poquito por la evolución de la gestión, del project management, la evolución de la agilidad, y empezar a hablar de una, de, un, de, un solo, de una sola temática que es la gimnasia de ser adaptativos. Estos encuentros eh, los venimos eh, en este nuevo formato de este año, como decíamos bajo el nombre de foro de organizaciones adaptativas, lo venimos haciendo dos veces por mes, ¿sí? eh, segundo y cuarto martes, más o menos eh, tratamos de, de respetar ese, eso, esos... Ese, ese calendario, eh, digo más o menos porque a veces cae algún feriado, o se mueve algo, pero en general lo hacemos el segundo y el, y el cuarto martes del mes ¿sí? y todas estas sesiones eh, que ustedes participan, capaz que alguno ya participó en alguna anterior quedan grabados, quedan subidos a nuestro canal de YouTube, ¿sí? ahí van a encontrar no solamente las de este año sino las de los años anteriores ¿sí? eh, Obviamente, como les dije, este es el cuarto año y hay un montón de, 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 de espacios. Eh, acá la invitación, hay dos, dos invitaciones, ¿no? Una es obviamente que puedan, eh, si quieren, eh, investigar un poquito o, o alguien se perdió alguno de los encuentros anteriores, lo puede, lo puede mirar en, 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 en nuestro canal de YouTube. O si te parece aburrido, porque por ahí ver un video grabado a veces no, no está tan. algunos por ahí no, no, no le parece una buena dinámica, también te invitamos ¿sí? a que después nos escribas, nos contactes, en el mismo medio que, que, que te escribiste, y por ahí si quieres repetir alguna charla o, o, o algún encuentro o alguna temática o hay algo que, que te interesa que, que podamos nosotros traer acá, también está la invitación para que nos propongas alguna, alguna temática que, que por ahí necesites esto, no debatirlo, eh, por ahí darle algún otro entendimiento o... Eh, también si, si te interesa ser parte de este foro y, y, y estar por ahí del lado que me toca estar hoy a mí eh, como, como orador o como facilitador de este encuentro, también te invitamos a que puedas ser parte de, de, de este foro. ¿sí? Eh, así que la invitación está a que veas los videos, a que nos propongas algún tema o a que te propongas vos para, para venir y, y traer alguna, alguna temática que parece que puede estar dentro de este, como decíamos, este paraguas. ¿Sí? de las organizaciones adaptativas. Bien, bueno, para, para avanzar eh, con un poquito del espacio de hoy, vamos, como les decíamos al principio, un poquito disparamos esta pregunta, que tiene como algunas trampitas o algunas cosas que podemos empezar a, 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 a charlar o a, o a traer acá, que tiene que ver con por qué Canva es el marco perfecto de gestión. ¿sí? Eh, disparamos esa pregunta. Eh, y hoy vamos a tratar de más o menos los próximos 35 o 40 minutos a, a charlar un poquito de esto. Como les decía, tienen la posibilidad de, 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 de abrir micrófono y preguntar, ¿sí? o si quieren dejar alguna consulta en el chat, lo pueden hacer también. ¿sí? Así que, bueno, de alguna forma vamos a usar esos métodos. El de, el de abrir el micrófono y preguntar, me, 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 me interrumpen, no hay problema. Eh, y si no, lo dejan en el chat, y cuando pueda, voy a ir mirando y tratando de, de responder. ¿sí? Acá viene un poquito, como decíamos, algunas, alguna mirada particular, porque primero, y por empezar, digo, ya la palabra perfecto, posiblemente alguno le haga algún ruido, ¿no? Porque alguno va a ver si, che, pero lo, lo perfecto no, no existe, ¿eh? posiblemente, bueno, pero vamos a ver por qué le pusimos ese nombre de perfecto, eh, qué es la gestión, ¿sí? o por lo menos. Hacia dónde, hacia dónde nosotros queremos darle esta mirada. Y algunos me pueden decir, pero Martín, esto no es un marco, es una metodología, es un framework o no. Bueno, también vamos a tratar de, 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 de llevar esto adelante, pero en realidad lo que más queremos no es discutir si es perfecto o no es perfecto, eh, o si es un marco o no un marco, sino tratar de, de empezar a, a darle uso. A esto, a, a Kanban, que es una práctica o un marco o un método, ¿sí? según, la, según la bibliografía habla de un método, eh, que nació hace mucho tiempo, ¿sí? eh, viene de la cultura japonesa, específicamente de, de, del, de, del uso de Kanban en, 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 en una industria como la automotriz, ¿sí? como Toyota, y tiene una historia interesante que hoy no la vamos a. A, 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 no nos vamos a detener ahí, pero no nació en el 2001 con el manifiesto ágil. Esto viene de mucho antes, pero posiblemente eh, se le empezó a dar más importancia o más uso a partir del 2001 con el, el nacimiento del manifiesto ágil y a partir de ahí ¿no? que se desbordaron un montón de cosas en nuestro día a día. Eh, y bueno, obviamente estamos en, además eh, transitando vamos a decir, ¿no? la cuarta revolución industrial, que es la de la digital. ¿sí? Entonces, bueno, empezaron a, a surgir o a resurgir algunos marcos que por ahí ya venían de hace tiempo, y, y con justamente las necesidades que tenemos hoy de ser adaptativos, bueno, empezaron a ser más útiles. De hecho, el marco de Kanban, eh, en este último tiempo, eh, empieza a ser eh, uno de los marcos también más utilizados dentro de las organizaciones. ¿sí? Vamos a ver después qué tipo de. De, de empresas, ¿no? A veces mucho comparamos el Kanban con el Scrum, digo como Scrum como uno de los marcos también que en, este último, en estos últimos años ha, a, nos ha cambiado mucha muchas formas de, de trabajar eh, eh, y mucho hemos querido llevar Scrum como el único marco de gestión en, 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 en equipos, pero Empezamos a hablar de gestión, de, de, de gestión de Kanban para la gestión de equipos. ¿sí? Vamos a, a focalizarnos siempre, este, un poco este foro, siempre lo venimos tratando en equipos de trabajo. ¿sí? Eh, no es el Kanban, o no, o no hablamos de, de métodos o prácticas o marcos que estén enfocados a una única persona, y siempre eh, dentro del la gestión eh, adaptativa y de, los, y, de los, y de los marcos ágiles, siempre hablamos de equipos de trabajo. Si no hay un equipo de trabajo, al menos desde nuestro lugar, estas cosas no, no la aplicaríamos o al menos no la aplicaríamos para, para, el, para la, la, las intenciones o un poco el propósito que nosotros queremos traerle hoy. Con lo cual, digo, para empezar a, a, a un poquito a, a, a desarmar o a entender... Este, este espacio de hoy, vamos a hablar de Kanban para la gestión de equipos. ¿sí? Okay. Entonces, un poquito vamos a hacer un, un, un primer repaso de qué es Kanban, ¿no? Y en general, eh, como decíamos, no vamos a dar un, una, una clase específicamente de todo el contenido de, del marco o de la metodología, pero sí vamos a darle esto un poco la, la mirada. Y muchas veces eh, lo, lo traemos porque. Eh, Todavía sigue existiendo al día de hoy el, 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 el Kanban con la asociación directa a un tablero. Pero, eso no está mal, pero Kanban no es solamente un tablero. ¿sí? Entonces, un poquito lo primero que, que queremos eh, traer acá es, ya dijimos, ¿no? Para la gestión de equipos, y además que no es solamente un tablero. ¿sí? Entonces, eh, por eso hablamos de equipos. ¿no? Algunos podrán decir, bueno, pero yo, hago Kanban. En mi casa y me pego eh, las notitas o los post-its en la ladera o en, o, en, o, en, o en la pared, o tengo un pizarrón donde me organizo mis tareas. Bueno, perfecto, está buenísimo que hagas eso, pero no lo queremos enfocar a lo personal, sino que lo queremos enfocar a lo grupal, al equipo de trabajo ¿no? y, lo, y la potencia que le podemos dar a, esta, a este marco de trabajo eh, para equipos. A mí me van, me van a escuchar hablar mucho de marco o, 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 o y no tanto de metodología. Eh, ¿Por qué? Porque según nosotros un poco desde, desde práctica lo que tratamos de. de no por ir en contra de ninguna, de ninguna corriente, por decirlo de alguna manera, pero tratamos de darle esto, el foco de. Eh, bueno, a veces lo metódico suena, ¿no? Parece como que es algo más estructurado, donde uno hace... ¿no? Paso 1, paso 2, y obtiene un resultado X. Bueno, nosotros les hablamos más de marco porque lo usamos como herramientas de trabajo. ¿sí? Entonces, a veces las herramientas eh, no son exactamente o no se usan exactamente de la misma forma en diferentes lugares. Lo importante acá es que estas herramientas te sirvan a vos ¿sí? para, para resolver o para mejorar alguna situación que vos tengas en tu día a día. Por eso vamos a hablar de marcos de trabajo, marcos como herramientas, ¿no? como si fuesen las cajas de herramientas con diferentes herramientas y a veces usas todas, a veces usas algunas. Bueno, esto es un poco también lo que tratamos de, de, de traer como Kanban. Entonces, lo primero que decíamos era ¿no? eh, Kanban para la gestión de equipos y además Kanban eh, no es solamente un tablero. ¿Está mal asociarlo con un tablero? No, está, está muy bien, pero... No es solamente un tablerito. ¿sí? Eh, lo traemos porque, como decíamos, todavía lo, lo seguimos viviendo en algunas situaciones, eh, en bueno, algunas empresas o, o en algunos equipos. A veces, cuando uno pregunta, ¿y haces Kanban? ¿Qué estás haciendo? No, aplico Kanban. ¿Y qué hacen? Ni hacemos un tablerito. Tenemos un tablero en Trello, tenemos un tablero en Planner o en gira o, o, no sé, o en la herramienta que sea. Y ya en muchos casos, creemos que con eso estamos haciendo Kanban y en realidad es mucho más potente. Y lo que queremos traer acá es para aquellos que por ahí no tenemos muy claro o desconocíamos eh, eh, Kanban, bueno, queremos contarte que no es solamente un tablero y que te puedes potenciar eh, mucho más si conoces eh, este, este, este marco de trabajo. ¿sí? Así que un poco, como decíamos, la, la, la charla de hoy viene por este lado, no la famosa la famosa y todavía vigente y muy vigente imagen del, del iceberg ¿no? que ya la usamos para todos lados pero sigue siendo muy vigente esto de cosas que vemos y lo que no vemos lo que está debajo que tiene que ver con no solamente un tablero sino que tiene que ver con que hay prácticas principios y valores sí como decíamos hoy no vamos a hacer un doble clic en cada uno de estos porque nos llevaría mucho más de una hora pero vamos a hacer un pequeño overview para que eh, entiendas o, o, por lo menos, desde nuestro lado, que te lleves un poquito esto de que no es solamente un tablero y que otras cosas podrías eh, aplicar o usar de, de, de Kanban para potenciar tu equipo de trabajo. Acordate que dijimos: esto, perdón que lo voy, voy a ser bastante repetitivo, pero eh, gestión de equipos, ¿sí? Como una alternativa más, como una herramienta más. Eh, acá no, no queremos llevar a la discusión de si es mejor o peor que otro marco. O que otro framework o que, otro, o que otra práctica, sino simplemente que lo puedas tener como una herramienta más. Por eso hablamos de organizaciones adaptativas. Y cuando empezamos a hablar de los valores que tiene Kanban, ya empezamos a hablar de algo que no es solamente un tablero. ¿sí? Empezamos a hablar de que si em empezamos a trabajar en equipo y si tenemos un equipo de trabajo, bueno, hay que empezar a trabajar en valores. Después alguien me dirá: ¿y quién es el responsable de.? Bueno, lo podemos. Vamos a ver si, si nos da el tiempo para por ahí poder conversa, eh, conversarlo, pero empecemos a entender de que para trabajar en equipo hay que tener también la parte del mindset, no solamente la práctica o el, o el marco o el método, sino también empezar a compensarlo, a complementarlo con los valores, ¿sí? los valores que te propone Kanban. ¿sí? Los invito a que después cada uno de ustedes pueda empezar a, 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 a entenderlos, pero digo, acá empezamos a hablar de, por ejemplo, liderazgo, si hay un equipo de trabajo, tiene que haber liderazgo, ¿sí? Después vemos si hay un, hay un líder, hay varios líderes, hay un rol de líder, no, pero si hay un liderazgo de equipo, tiene que haber acuerdos de trabajo, si vamos a trabajar en equipos, tiene que haber acuerdos, ¿sí? Las personas tienen que acordar cómo van a trabajar de alguna manera, entonces... No podemos pensar solamente en un, en un Kanban como un tablero. El tablero por sí solo no hace acuerdos, el tablero por sí solo no se lidera. Y además empezamos a hablar de otros valores como tiene que ver el foco en el cliente. Todo lo que hacemos lo hacemos para alguien, ¿sí? algún cliente externo o algún cliente interno. ¿sí? Eh, mantener el equilibrio, esto después lo vamos a ver alguno un poquito con las prácticas. El equilibrio del trabajo. ¿sí? A tratar de fomentar el foco hoy venimos muy acostumbrados al, a lo que creemos que existe que es el multitasking no a veces hacemos muchas cosas a la vez y en realidad no es tan así porque nuestro nuestro cerebro no está preparado para el multitasking sino lo que hacemos es prender y apagar cosas permanentemente entonces también nos permite un poquito esto no mantener el equilibrio obviamente que si trabajamos en equipo tiene que haber un respeto entre las personas un entendimiento Kanban nos va a permitir gestionar, por eso hablamos de la gestión, un flujo de trabajo, ¿sí? Como si fuese un pequeño proceso o una mirada end to end desde que me llega un pedido a mi equipo hasta que lo termino, ¿sí? Y tiene que haber colaboración, ¿sí? Y obviamente la transparencia para que todos entendamos cómo funciona nuestro equipo. Estoy pasando, obviamente, muy por arriba, y seguramente muchos de ustedes me podrán dar cátedra sobre cada uno de estos valores, pero no vamos a hacer doble clic en cada uno, sino traerlos para que entiendas, como primer punto, de que Kanban no es solamente un tablero. No es el tablerito Trello o el tablerito con los post-it, sino que además es el trabajo en equipo, Kanban para trabajar en equipo, y cuando se trabaja en equipo es importante que conozcas los valores te propone la práctica de Kanban. ¿sí? Eh, ¿Hace falta, a veces como uno dice, hace falta tener todo esto para hacer Kanban? No, como cualquier otro marco, digo, generalmente son cosas que uno tiene, valores que tiene que tener en cuenta y que los va a ir adoptando y evolucionando y trabajando de manera constante. Después vamos a ver que justamente una de las prácticas que tiene que ver con Kanban tiene que ver con la mejora continua. Entonces no podemos pretender ser transparentes al 100% ni tener un flujo de trabajo para o tener respeto desde el día uno son los valores también se trabajan como las prácticas por eso hablamos en algún momento cuando decíamos al principio la gimnasia de ser adaptativo bueno la gimnasia de adoptar un marco de trabajo también implica esto gimnasia y cómo se hace entrenando ¿sí? poniéndolo en funcionamiento entonces digo a veces cuando nos preguntan cómo llevas todo esto a, a, al, al día a día, bueno, empezándolo a hacer de alguna forma ¿sí? y evolucionándolo. No vamos a, posiblemente no podamos trabajar con todos los valores del día uno, pero sí con algunos de ellos, y entendiendo que bueno, hacia acá tenemos que ir. ¿sí? Entonces, lo que tenga que ver con los valores, no solamente eh, esto que decíamos, un tablero. Pero además también tiene principios. Yo los voy a contar muy rápidamente, pero tiene como dos ejes de trabajo. ¿Sí? Uno que tiene que ver con el de la gestión del cambio, del cambio de mi equipo, ¿sí? acá hablamos de eh, la mejora continua, de empezar desde, desde donde estás, ¿no? desde fomentar el liderazgo del equipo, y después otro track, otra línea de trabajo que tiene que ver con la entrega, la entrega de lo que genera el equipo. ¿sí? Eh, pensar en, 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 en mejorar. Permanentemente, lo que vamos entregando, pensar en nuestro cliente, ¿sí? pensar en, en qué necesidades eh, 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 tienen o qué consume mi cliente interno o mi cliente externo con lo que yo voy dejando. ¿sí? A veces, eh, muchas veces, eh, un equipo de trabajo genera algo para que después lo consuma un cliente interno, otro equipo. Un cliente interno puede ser otro equipo, otra área. ¿sí? Entonces, empezar a pensar en estas dos líneas, en la línea de qué le estoy generando a mi, a mi, a mi cliente o qué, o, qué, o qué cosa estoy entregando yo como equipo, y la otra, el otro eje es que tiene que ver con mi equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, sin, sin hacer doble clic en esto, porque esto da para hacer un par de horas tranquilos, pero lo que digo es: ojo, empecemos a pensar en Kanban como un marco que no solamente los post-its, ¿sí? no solamente el tablero, sino que es trabajo en equipo con los valores. Y estos principios básicos. Esto es lo que nos permite trabajar o evolucionar en lo que nosotros a veces decimos el mindset de la gente o en la cultura. Pero además hay que complementarlo, ¿sí? todos los valores y los principios, con las prácticas. ¿sí? Lo, lo que a veces más foco le ponemos, que es el, o los métodos, ¿no? que a veces los llamamos los métodos. Bueno, las prácticas, acá Kanban te trae prácticas, prácticas que te permiten gestionar un flujo de trabajo. Empecemos a hablar de Kanban para la gestión de equipos, ¿sí? pero Kanban para la gestión del flujo de trabajo de esos equipos. ¿sí? Cada equipo va a tener un flujo distinto posiblemente. Y acá donde Kanban empieza a ser muy interesante, porque eh, lo que permite Kanban, lo voy a decir de esta manera, es como permite configurarlo, si lo entre la palabra... No sé la correcta, pero uso la palabra configuración para, para, que, para entenderlo, acomodarlo al flujo de trabajo que cada equipo tiene. Con lo cual no hay un, no hay un flujo, no hay un. Por eso decimos que no hay un método específico que diga C1, dos y tres, pero sí te permite respetar el flujo de trabajo que tiene tu equipo. Desde que te llega algo, desde que siempre en la mirada en tu, desde que te llega un pedido hasta que lo entregás, hasta que lo terminás, ¿qué pasa en el medio? Y cada equipo de trabajo va a tener un flujo diferente. Por eso es importante ¿sí? empezar a entender que las prácticas empiezan a permitirnos la gestión de ese flujo. ¿Para qué? Como hacíamos antes en los principios, con los principios básicos, para tener un mejor delivery una mejor entrega, y para trabajar y para funcionar mejor como equipo. Entonces, miren todo lo que empezamos a entender de Kanban, que ya no era aquellos que por ahí venían con esa idea de solamente Kanban es un tablero, bueno, no es solamente un tablero, ¿sí? Y no es solamente un tablero para uno, es un tablero para trabajar en equipo, ¿sí? Eh, y... me dejaron un, un mensajito, no hay problema, Pablo, hay alguien que se tiene que bajar, le queda grabado, quédate tranquilo. Gracias por sumarte. Entonces decíamos, eh, nos permite gestionar nuestro flujo de trabajo. ¿Y cuáles son las prácticas que Kanban nos propone? Bueno, primero la de, esto tiene un orden, no necesariamente tiene que ser este, ¿no? El, la, la, el círculo o esta rueda que nosotros traemos acá, no necesariamente tiene que ser el orden, eh, pero empezamos por la de visualizar. Visualizar es lo que generalmente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a o hemos visto mayormente, ¿no? Bueno, visualizo todo mi, mi, mi flujo de trabajo y lo huele con un tablero, ¿sí? en algo digital, en algo o en algo físico, sí, y ya la visualización nos empieza a permitir, esto empieza a de a, 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 a alguna manera articular principios o valores, como puede ser la transparencia, ¿no? ¿Cómo hago, tra cómo, cómo trabajo la transparencia en un equipo? Bueno, una de las primeras cosas que puedo hacer es visualizar. ¿Sí? Que todos entiendan cómo está tu flujo de trabajo. No importa las jerarquías, no importa los roles, ¿sí? no importa la experiencia, que el equipo de trabajo entienda todas las cosas que tenemos dando vuelta, por decirlo de una manera, todas las actividades, todas las tareas. ¿sí? Entonces, lo primero, lo primero es visualizar. Hay ¿sí? una práctica. Pero se ponese como una práctica. Bueno, después se verá, y acá hay, hay acuerdos de trabajo. Empezamos a trabajar con otro de los principios. Bueno, ¿dónde acordamos que vamos a visualizarlo? En un tablero físico, digital. ¿sí? ¿Cuáles va, cuál van a ser las columnas? ¿Cuáles van a ser el, el, el contenido de ese tablero? ¿Vamos a poner post-it verdes, azules, verdes, amarillos? ¿Le ponemos etiquetas? ¿Son cuadrados, rectangulares, circulares? ¿Le ponemos algún tipo de imagen que represente algo? Bueno, ahí empezamos a visualizar y a trabajar en estos acuerdos de trabajo. Miren cómo desde algo tan sencillo podemos empezar a articular ¿no? los principios o, o, la, o los valores que habíamos visto anteriormente. Pero superada la, la visualización, que como decíamos posiblemente la, la práctica como que nos sale ya por naturaleza sin saber que existía como práctica, nos permite empezar a, a trabajar como equipo en qué. Por ejemplo, en lo que se llama el limitar el WIP, el Work in Process. Sí, yo tengo un flujo de trabajo, y lo que me permite es, o lo que me debería permitir, es focalizarme en los límites. Si yo quiero que mi equipo trabaje mejor, si yo quiero tener un equilibrio, ¿se acuerdan de uno de los principios que vimos hace un ratito? Bueno, yo podría empezar a ponerle límites y decir, bueno, en este, en este estadio para este tipo de tareas, la, mi capacidad es tanta o podemos tomar tantas tareas a la vez en de esta, de esta, de este, de este estadio o de este tipo de, de tareas, lo que me va a permitir justamente empezar a limitar el, el working process, a poner foco. ¿sí? Entonces, insisto, no voy a hacer una, una, un, 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 un doble clic en cada una de las prácticas, pero empecemos a entender de que hay algo que nos permite limitar el, el, el working process. Y muchas veces la palabra limitar parece una mala palabra. Pero no es limitar para decir mi equipo va a ser menos, sino es limitar para que mi equipo haga más y mejor. ¿Sí? La, el límite o la palabra limitar implica esto: ponerle un orden y, como decíamos, no abrir 300 a la vez, porque muchas veces lo que nos pasa hoy nuestras organizaciones y nuestros equipos nos llevan a una dinámica de que tenemos que hacer cada vez más, cada vez más y muchas veces abrimos, abrimos, abrimos y no cerramos nada. Entonces, el limitar implica eso, no hacer menos, sino hacerlo más y mejor, ¿sí? Políticas explícitas, si hay otra práctica, que es otro capítulo, es en sí mismo que tiene que ver en si yo imaginemos el tablero Kanban, o las columnas, ¿cómo hago para pasar de una columna a la otra? Tan sencillo como arrastrar un papelito y decirlo terminé, o un post-it, o una tarea, o, una, o un tema, o lo que sea, o, o, o una iniciativa, o un proyecto. A veces, ¿no? Depende el, el nivel del Kanban, después lo vamos a ver más adelante, que hay distintos tipos, o distintos niveles de Kanban que podríamos llegar a tener. Eh, las políticas me dicen, o me ayudan a mí, a decir, bueno, en qué momento realmente, cuáles son las, las cosas que yo tengo que tener en cuenta para decir esto va para adelante, va para mi próximo estadio, o va para mi próximo eh, equipo, o, va, o lo toma a otra persona. ¿Por qué están las políticas explícitas? Porque justamente esto, no nos permite ser más eficientes, eh, generar un trabajo de mejor calidad, y si yo empiezo a poner ciertos eh, no solamente límites a mi working process, sino además le pongo políticas expresas, voy a hacer que mi, mi entregable empiece a ser de mejor calidad. Entonces, vean cómo un equipo con una práctica puede empezar a focalizarse en cosas y empezar a generar cosas de mejor calidad, con el límite, con el limitar el WIP y con el, las políticas explícitas. Pero además también me permite la práctica de gestionar el flujo, la de gestionar el flujo, con el verlo, ¿sí? cómo empiezo a ver en qué estadio o en qué columna o en qué situación tengo, por ejemplo, mis cuellos de botella, dónde tengo más tareas, actividades, proyectos o iniciativas eh, más acumuladas. ¿sí? ¿Quién es la persona o el área que tiene eh, un poquito eh, más eh, atascado o más atareado en, en esto? Entonces, desde la gestión del flujo me permite desde lo visual empezar a identificar dónde y, dónde, dónde y cómo puedo mejorar. Ciclos de feedback, si hablamos de un equipo y hablamos de mejora continua, eh, empezar a tener ciclos de feedback para entender cada X tiempo cómo fue mi flujo de trabajo, cómo lo gestioné, cómo fueron mis límites, cómo están mis columnas, necesito más, necesito menos, el end-to-end el, el end tiene que ser más, más, eh, más, más largo el flujo, más corto. ¿sí? Buscar ciclos de feedback y obviamente mejorar y evolucionar. ¿Sí? Buscar las cosas para mejorar en mi rendimiento como equipo, en cómo asigno las tareas, en cómo las planifico, en, en cómo pongo mi límite, en cómo voy evolucionando mis políticas. Esto, es como decíamos antes, no lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero empezás a hacer algo y con ese algo lo empezás a evolucionar. ¿sí? Entonces, acá empezamos a, a tomar esa gimnasia de ser adaptativo. Por eso esto lo enmarcamos dentro de organizaciones adaptativas, porque Kanban nos permite. Es una práctica o un marco que nos permite empezar a tomar esa gimnasia de ser adaptativo. Si yo lo pongo, como decíamos, simplemente en un tablero, tiro post y lo dejo ahí, me va a servir unos días y en poco tiempo no me va a servir mucho más. ¿Por qué? Porque Kanban tiene una práctica mucho más potente. Entonces, acá viene la invitación a que puedan indagar un poquito más e interiorizarse un poco más sobre esta práctica para que para que la puedan usar en la gestión de un flujo de trabajo de equipos. ¿sí? Para aquellos que muchas veces eh, tienen una cierta particularidad que por ahí no va tan ligada, lo voy a contar o lo voy a llevar a la comparación o a, o a la que muchas veces hablamos como Scrum, como otro de los marcos más utilizados en este último tiempo. Bueno, Kanban puede ser tan potente como lo puede ser Scrum. ¿sí? Ni mejor ni peor, otro marco de trabajo posiblemente me permita articular con ciertas particularidades que yo pueda tener en un equipo sí pero insisto gestión de equipos bien entonces hasta acá es una, una pasada muy rápida de, de los principios los valores y las prácticas pero ya hasta acá si alguien por ahí venía con, un, con alguna idea eh, más de tablero bueno fíjense que ya dijimos no es un tablero es una práctica para para trabajar en equipo y tiene principios, valores y prácticas. ¿sí? En resumen, un primer resumen, ¿por qué decimos que eh, es un marco de, de, de perfecto para la gestión? Y acá, obviamente, desafiando esto de, de lo perfecto, ¿no? Eh, un poco también con doble sentido, que na nada es perfecto, pero sí que nos puede aplicar para un montón de situaciones. Bueno, empezamos a ver de que Kanban nos permite esto, ¿no? Visualizar y gestionar un flujo de trabajo, qué pasa en las actividades de un equipo, sociabilizar información, ¿sí? que todos entendamos eh, cómo está mi, mi, mi equipo, qué hace mi compañero o mi compañera, qué, hace, qué hacemos en, en general, ¿sí? ordenar a través de un working process, medir, a mí me permite sacar métricas, medir, ¿sí? para aquellos que, que a veces dicen que no se puede medir, con estos marcos, no se puede medir, y la métrica... Viene justamente para lo que decíamos antes, ¿no? buscar las, la, la mejora continua. ¿sí? Métricas de, bueno, ¿cuánto tardo yo en resolver un pedido? ¿Dónde están mis cuellos de botella? ¿Cuánto tardo en resolver determinada tarea? ¿sí? ¿Métrica para qué? ¿Para controlar al equipo? No, las métricas acá siempre las usamos, siempre decimos que las métricas nos sirven para, justamente, si yo pienso en la mejora continua, lo que veíamos antes, es mejorar a través de datos y no solamente de un relato. ¿no? A veces decimos, bueno, me parece que el equipo, yo observo esto y está muy bien, pero para complementar y tener una, una herramienta a veces mucho, mucho más eh, precisa, bueno, un dato también me permite evolucionar. Entonces, si yo empiezo a ver que en determinadas tareas o determinadas situaciones eh, tardo más tiempo, sí, bueno puedo tomar una decisión y puedo evolucionar con un dato real. Por eso las métricas son importantes en los equipos. ¿sí? ¿Para qué? Para buscar la mejora continua. ¿okay? No, no es métrica de, 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 de semáforo, sino si no es la métrica de buscar la mejora. ¿sí? ¿Okay? Eh, digo semáforo por una cuestión a veces de que parece que todo es rojo, amarillo y verde. Eh, después cada uno le puede poner los colores que quiera, pero digo, no, no pensando en el rojo de... de y lo tenés mal, sino el rojo de una mejora. ¿sí? Okay. Eh, identificar desvíos, y yo empiezo a ver que, que mi flujo de trabajo se si empieza a atascar, eh, puedo, puedo eh, justamente eh, identificarlos rápidamente. Focalizar esfuerzo, poco creo que ya lo hicimos. Generar compromiso en las personas, porque si yo empiezo a mostrarle a todo mi equipo cuál es su flujo de trabajo, ¿Dónde están las tareas más importantes o las más complejas? ¿Quién o quiénes somos las personas que tenemos eh, más, más actividades? Eso, de alguna manera, la visualización y el trabajo en equipo nos empieza a generar colaboración, entonces podemos generar compromiso en las personas. ¿Para qué? Para que la, la ayuda ¿sí? o el soporte empiece a nacer de manera un poquito más natural y no tan forzada. A veces decimos, che, ¿por qué no ayudas a fulano a... a, a y, y, y no necesariamente tiene que salir eso, sino a veces desde lo visual, alguien o cualquier persona del equipo puede ver que hay una persona que está atascada o alguna situación donde tenemos algún bloqueo y colabora, la, la colaboración pueden hacer de manera individual y no tan. Che, ¿por qué no me ayudas a Fulanito? Entonces, la, el compromiso Kanban también nos permite esto de generar este compromiso. ¿no? Y enfocar en la mejora del delivery. Porque al fin y al cabo, si como decíamos antes, ¿no? uno de los principios empieza a ser el de, el de la entrega, ¿sí? bueno, de alguna manera tengo que entender, si yo empiezo a medir mi flujo de trabajo, los tiempos, busco la mejora de mi equipo como funcionamiento, bueno, claramente tengo que enfocarme en, en entregar mejor lo que estoy haciendo. Y a veces entregar mejor lo que estoy haciendo puede ser desde el desarrollo de un producto digital, de un producto físico, puede ser eh, un equipo que genere hasta una documentación X, ¿sí? Eh, o algún tipo de entregable que tenga que ver no solamente con el producto, ¿sí? Tiene que ver con alguna, alguna actividad X que no, se, no necesariamente tiene que ser, ahora vamos a ver un poquito más adelante, no tiene, no tiene solamente que ver con, hoy estamos muy en lo, en lo digital, entonces parece que si no es producto digital no sirve. Eh, entonces, esto empieza a ser un, un marco mucho más amplio. Y además, y además nos permite escalar a múltiples equipos. Ahora podemos ver un pequeño grafiquito que, que trajimos como una representación para, para entenderlo. Eh, una de las cosas interesantes que vemos en Kanban ¿sí? es que eh, empezás con lo que tenés, ¿sí? con el equipo de trabajo que tenés. ¿sí? No hace falta cambiar o romper todo el equipo o el esquema de trabajo, sino con el flujo de trabajo que vos tenés, con el equipo que vos tenés, lo podés empezar a adoptar, y desde ahí empezar a, a mejorar, ¿no? Siempre tratando de, de, de buscar esa mejora continua, pero eh, no hace falta tampoco una formación, no hace falta hacer eh, una capacitación exhaustiva, no hace falta ir a, a 20.000 horas de, de certificación, o sea, podemos hacerlo con algo que se pueda aprender relativamente de forma liviana, se puede entender fácil y se puede adoptar en cualquier equipo de trabajo donde haya justamente actividades, tareas, de distinto, de distinto estilo. Eh, y como decíamos siempre, empezás desde donde estás. Esto para nosotros es una de las ventajas que tiene Kanban para los trabajos en equipo. Por eso hablamos de Kanban para la gestión, la gestión de qué, la gestión de las actividades que hace un equipo. Y un equipo puede hacer un montón de actividades distintas. ¿sí? Entonces, empezamos a ver de que Kanban no solamente es para IT. Lo tenemos como un punto porque muchas veces asociamos con que estas prácticas o estos marcos y dicen: ah, pero esto es solamente para, para, para IT, para desarrollo de software. Aplica, sí. Pero también es para no IT. ¿sí? Entonces hoy tenés eh, áreas o equipos de trabajo. Eh, que puede estar más asociado a, a actividades de comerciales, de marketing, de legales, de fin, fin, equipos financieros, si no necesariamente tienen que ser de IT, independientemente después cómo configures los equipos. ¿no? Acá puede, puede, puede haber un capítulo específico, pero si vos estás trabajando hasta mismo por silos, y por áreas, por equipos, digo, tu equipo, tu área, tu gerencia, tu silo puede adoptar Kanban independientemente de. De, de que no hagas equipos tan multidisciplinarios o tan cross como a veces eh, se plantea desde, desde un concepto de, de agilidad. Eh, no es que van contra ni, ni a favor, sino simplemente es otra manera de, por ahí, en un equipo de trabajo, ¿sí? adoptar una práctica o un marco distinto que me permita ser más eficiente, ser, tener un mejor rendimiento. Entonces, no solamente lo llevamos a un equipo que, te, que esté subido a una transformación, sino con una empresa donde por ahí no hay ningún tipo de transformación, o haya una adopción por ahí de, de marcos de trabajo de una manera más, más cautelosa. Eh, bueno, Kanban puede ser, por esto, ¿no? Puedes no, no, empezar desde donde estás, y te permite justamente gestionar las actividades y las tareas de un equipo de trabajo. Eh, entonces, muchas veces. En, en esta discusión o en esta incertidumbre que tenemos de no, pero si es predictivo tengo que usar más waterfall o si tengo que, o si estoy más en lo incierto, tengo que ir hacia lo ágil. Bueno, a veces con el Kanban te permite salir de esta discusión y empezar a trabajar cuando estás en un equipo que no conoces, o en un equipo que tiene algún, algún objetivo nuevo, o te cambiaron las reglas de juego de, de, de tu empresa. Y, y tienes un, un equipo que decís, bueno, ¿y qué marco de trabajo uso ahora con esta nueva situación? Bueno, a veces un, una manera liviana de empezar es con Kanban. Y después ves si te, si te sigue eh, aplicando Kanban o por ahí la evolución puede ir hacia otro marco más adelante. Pero a veces, en lugar de perder tiempo en, entre sí, si saber si es tan incierto, me conviene Scrum o más predictivo, me quedo en un Waterfall, bueno, por ahí. Eh, Kanban es un marco liviano, por lo que venimos contando, que te permite empezar a trabajar en equipo, gestionar el flujo y después ves si te realmente te podés ir hacia otro marco o ese es el marco que te, que te permite seguir trabajando con la evolución continua de, 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 de Kanban. ¿sí? Entonces, como verán, o como estarán escuchando un poquito, empieza a ser un marco muy interesante de trabajo. ¿no? Si lo empezamos a trabajar para equipos, que no sea solamente de IT, lo podemos usar en cualquier tipo de industria, lo podemos usar en cualquier tipo de, de, de área o de gerencia o en cualquier tipo de empresa. Acá no, no dijimos que la empresa tiene que ser ágil o no ágil, o waterfall o no waterfall, o tradicional o no tradicional, sino que empezamos a hablar de un marco que, sea, que se adapta a, a cómo es tu empresa hoy. Por eso hablábamos un poquito al principio poco también, como decíamos, con el doble sentido, el marco perfecto para la gestión, porque la verdad empieza a estar interesante porque aplica a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de situación y a cualquier tipo de empresa. Entonces empieza a ser un marco bastante potente. Por ahí no sé si la palabra es perfecto, como lo habíamos puesto al principio, pero sí potente y que empieza a ser aplicable o podríamos utilizarlo en cualquier eh, situación. ¿sí? Entonces, un poquito, esto es lo que queríamos... Empezar a traerlo y algunas cosas de, a veces que, que le damos o, o nosotros eh, en este último tiempo venimos trabajando eh, internamente en equipos para qué y muchas veces para empezar a linkear o armar los equipos de portfolio, los equipos de proyectos o los equipos de producto y de servicio. ¿sí? Entonces, eh, eh, si lo enmarcamos acá, no importa qué tipo de portfolio tenga no importa qué tipo de, de proyectos o productos o servicios. Podríamos empezar a utilizar eh, eh, Kanban ¿sí? como el marco de gestión de equipos de, este de, de, de este tipo de equipos, equipos de producto, equipos de portfolio o equipos de servicio. ¿sí? Eh, entonces vean cómo empieza a ser un marco de trabajo muy interesante y donde nosotros, desde práctica, la invitación es a que si está haciendo sentido esto, bueno, te animes a. a, a a empezar a utilizarlo, ¿no? A aplicarlo como una herramienta más de trabajo que te permite, como decíamos al principio, tener esa gimnasia de ser adaptativo. Si sí, acá lo importante es que nosotros creemos que las organizaciones todas tienen que tener esa gimnasia de ser adaptativa, algunos tienen cambios muy frecuentes, algunos un poquito menos, pero no hay empresa hoy en, hoy en día o al menos nosotros no la conocemos, si hay alguna que levante la mano, pero que no sufra o que no tenga algún tipo de cambio, siempre los cambios existen. Insisto, a veces con mayor frecuencia, a veces con menor frecuencia, pero los cambios existen. Entonces, en esa gimnasia de ser adaptativo, bueno, Kanban te puede ayudar a tomar esa gimnasia. No, y acá tenemos un gráfico representativo, esto es un gráfico representativo, no tiene que ser por qué, esto no es una fórmula ni una receta, pero como por ejemplo, si usáramos el eh, eh, Kanban en, en el, hay, hay un concepto que se llama Kanban Fly Level o, 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 o los distintos levels de Kanban, bueno, cómo lo podríamos utilizar ¿no? desde el punto de vista de, por ejemplo, un Kanban para la gestión de un portfolio, un Kanban para la, la coordinación o la gestión de proyectos o productos o servicios, ¿no? que puede ser acá lo que llamamos el nivel 2, ¿sí? cómo puedo usar un Kanban para la gestión y después un Kanban para los proyectos, o los equipos, que pueden ser equipos de proyecto, equipos de producto, o equipos de servicio. No importa el marco que uses, ¿sí? De hecho podríamos linkear, o podríamos tener esta trazabilidad con estos tres niveles, y acá abajo yo puedo tener un equipo que trabaje con Scrum, otro equipo que trabaje con un Kanban con un flujo X, o no. O con, la, con el marco de trabajo que, que tengan definido, puede ser un, el, el waterfall, ¿sí? por etapas. ¿sí? Yo puedo tener equipos, pero como Kanban me permite empezar a linkear los diferentes sabores que yo podría tener en una organización. ¿Sí? Yo puedo armar un equipo de gestión y que ese equipo de gestión o el equipo de portfolio pueda, a través de una práctica, linkear. Los distintos sabores que yo puedo tener en una empresa. Hoy hablamos de a veces en las empresas que decíamos, no, porque ya causo Kanban, a Scrum, a causa Waterfall, a causa más o menos este Kanban. Y algunos hablamos de los híbridos. ¿no? ¿Cómo trabaja? Sí, trabajo híbrido. No sé qué es híbrido, es medio raro, pero bueno, vamos a suponer que es una mezcla de sabores. Entonces, ¿y cómo gestiona esa mezcla de sabores? Bueno, ¿está bien o está mal que yo tenga un poquito de esto y un poquito del otro? Si tu empresa funciona así y sirve, está perfecto. No necesariamente tenemos que ser extremistas de ir hacia lo totalmente ágil o lo totalmente predictivo, sino a veces esta combinación sirve y Kanban, por ejemplo, esto es un ejemplo ¿no? que traemos, te podría permitir gestionar esos, esa combinación de sabores. ¿Cómo gestiono un equipo Waterfall o un equipo Kanban o un Scrumban o un Scrum a mi manera? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo gestionar? Bueno, a veces un marco de trabajo para un equipo de gestión nos podría permitir combinar y gestionar los diferentes sabores de proyectos, <coughs> perdón, de proyectos o de desarrollo de producto que pueda tener una empresa. Entonces, simplemente lo traemos, por eso hablamos de, de esto, de, de, del marco perfecto, que insisto, no es perfecto, era un título simplemente para, para tener un poquito a, a, a este debate, pero más que perfecto, es un marco que me permite adaptarme a cualquier cultura de trabajo de cualquier tipo de empresa. ¿sí? Entonces, bueno, esto es una mirada, acá podemos tener otra mirada distinta, ¿sí? eh, que puede ser la mirada de, de, de un equipo, la mirada de un value stream, la mirada del portfolio, como decíamos antes, con lo cual podemos empezar a hablar de la gestión de tareas, la gestión de requerimientos, la gestión de, si te gusta, user stories, la gestión de proyectos, la gestión de portfolios la gestión de iniciativas. Puede haber gestión de un montón de, de elementos, podemos llamarlo así, siempre y cuando tengan un flujo de trabajo. Tienen un flujo de trabajo, lo podríamos gestionar. ¿sí? Tareas puntuales o hasta la mirada de un portfolio. Por eso hablamos de una, de una herramienta muy muy interesante y muy, y muy potente, o al menos es lo que nosotros tratamos de, de, de ayudar a nuestros equipos de proyectos, a nuestros equipos de producto a nuestros clientes, a que puedan adoptar esta práctica eh, y que la tomen, como decíamos antes, sin, sin rompernos la cabeza de que si es ágil o no ágil, eh, bueno, posiblemente este tipo de prácticas te permitan combinar, como decíamos antes, los diferentes sabores. Y me parece que puede estar interesante, que al fin y al cabo, si te sirve y con esto tu empresa puede lograr los objetivos de, de negocio, los objetivos de, de resultado que, que tu organización quiere, digo... Está, está muy bien que sea así, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos, lo hacemos para que nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestros negocios sigan funcionando. ¿sí? Entonces, a veces es no discutir tanto si el marco es mejor o peor, sino es, ¿cuál es el marco que mejor me acompaña a mí en mi empresa para lograr mis resultados? ¿sí? Entonces, un poquito para ya cerrar y ahora abro unos minutitos de, si quieren, de, de de, de dudas o de consultas o si que hay, alguien quiere traer alguna, alguna experiencia era esto, ¿no? Era terminar eh, de redondear de por qué el marco perfecto, perfecto, no sé si es perfecto, pero sí es muy abarcativo y nos da esta esta gimnasia de darle a las organizaciones una herramienta de gestión adaptativa, ¿sí? que nos permite adaptarnos a diferentes contextos, a diferentes industrias. Y a diferentes tipos de equipos. ¿sí? Entonces, un poquito, esto era nuestro, nuestro aporte, lo que quería mostrar en el día de hoy, como, como un resumen eh, o una mirada de, eh, de por qué, eh, bueno, creemos que puede ser un, un marco interesante. Bueno, dejo acá de de compartir, nos quedan unos minutitos y aquel que quiere. O la que quiera preguntar algo, abrimos micrófono, o, 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 o si quieren dejar algo en el chat, acá Pablo decía, es, ese gráfico para mí es un mix, sí, totalmente, que es un mix, eh, justamente es eso, ¿no? A ver, no sé, mix de qué estabas mirando Pablo, pero, pero sí, claramente es esto y, y, y permite combinar un poquito ¿no? los diferentes sabores que a veces tenemos en una empresa, eh, pero, pero bueno, no sé si querés agregar algo más o por ahí, no sé si te entendí. Eh, eh, lo podemos preguntar. Sí, ahí José levantó la mano. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, muy buena la presentación. Eh, yo ya venía utilizando Kanban desde una empresa automotriz francesa. Ok. Y fue de lo último. Y lo más interesante es que todos terminamos siempre hablando de Demi. Claro. La mejora continua. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, es, un, es, es una buena conclusión llegar a, a Deming, eh, pero no, a veces sin personalizarlo me parece que hoy necesitamos la, la mejora continua, digamos, ¿no? Si bien es un concepto... Sí, mismo, sí, pasivo, sí oh, el ¿vale? concepto básico es la mejora continua. Es la mejora continua, ¿para qué? Para seguir siendo adaptativos, porque de alguna manera tenemos que seguir existiendo, sobreviviendo en las organizaciones y, uh -huh. y bueno, este, este tipo de marcos o de prácticas creo que nos ayudan bastante, digamos, ¿no? O por lo menos es lo que queremos. Eh, así que bueno, gracias José por, 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 por tu aporte. Eh, no sé si alguien, no sé si quieres agregar algo más o alguien más quería agregar algo. No, muy interesante tu, tu presentación, sobre todo por las diferentes tipologías de gráficos que se podrían armar, esquemas. No, no hay una sola, se llega a la conclusión. Bueno, bueno, perfecto. Perfecto. Ahí no sé si, Gaby, abriste el micrófono y querías preguntar algo o acotar algo. Todavía el micrófono donde estoy ahí en poco de ruido, pero <laughs> no hay problema. como andás, Martín. Muy bueno, coincido con claro. eh, Creo que lo que tenemos que hacer, la actividad es ser adaptativos, y esto no es nuevo y hoy estamos donde estamos porque venimos evolucionando y haciendo mejora continua sin darnos cuenta. Y por ahí, estos tipos de métodos son, generan menos resistencia en organizaciones grandes claro. y logras mayor escalabilidad que Tal cuando cual. querés ponerte con un marco, justamente esta mañana, en una comunidad hablábamos sobre la diferencia, ¿no? Si era una metodología o una filosofía. Y cuando mm. uno habla de filosofía, ¿no? Tal Hablas cual. de ese amor al crecer y a poner el foco en el cliente, el amor a saber, habla de la filosofía. Bien, y una bien. metodología es algo mucho más estructurado que te cierra y a veces te genera mayor resistencia. Tal como cual. Como decir, esto es desde donde estamos, vamos aplicando mejora. Y bien. creo que en las personas esto cae mucho más, eh, es mucho más digerible. Tal cual, decirlo? tal cual. <laughs> en este horario. Bien, bien. <laughs> Justamente. Así, parece... Está bueno lo que decís y lo de la filosofía creo que, que pasa por ahí, digamos, ¿no? Y, y no discutir, a veces, a veces perdemos como tiempo, no, pero es mejor este marco o este otro, o esta metodología. Y a veces nos olvidamos de bueno, qué tipo de empresa estamos trabajando, para qué la necesitamos, digamos, ¿no? Entonces, a veces eh, ah, que está bueno esto como filosofía. Y si de repente te sirve esto y mañana otra cosa, bueno, evolucionalo, cambialo. Eh, no te quedes con algo, por decir, bueno, ahora uso X y tienes que usar X para siempre, digamos, ¿no? Porque claro, no para, qué, digamos, tener el ¿para qué, digamos? Tenemos el foco en que las organizaciones sigan... Adaptándose a las necesidades de los clientes y siendo sostenibles. Y para ser sostenibles tiene que ser adaptarse, ser flexible. Esos fundamentalismos tampoco sirven. Ni del uno ni del otro. Generan más polarización y no nos permiten avanzar. Eso genial, es genial lo que decís. Sí, pues un poco nuestro espíritu también, ¿no? De, no, de no polarizar y ver todo como, una, como herramientas de trabajo. A veces más desde lo metódico y a veces más desde, el, desde la filosofía, pero al fin y al cabo desde la combinación de todo, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, bien, gracias Gaby por, tu, no, gracias, por tus gracias, comentarios. Excelente. Bueno, gracias. El resto, no sé si alguien más quiere, nos quedan un par de minutitos. Eh, Ahí Martín, solamente para agregar el tema no. también de la liviandad de, de Kanban que tiene, es el tema de que te sugieres sí, quizás dos roles, quizás que están dentro de, del método Kanban, pero no te dice cambiar los roles, tener nuevas personas que se encarguen específicamente de esto y eso también sí, bueno. alivia mucho a la, a la hora de adoptar una nueva forma de trabajar eh, el no tener que mover tanto la, las descripciones de los puestos, los roles. Bueno, vos te vas a encargar de esto, de lo otro. Empezamos por donde estamos y de a partir de ahí evolucionamos con más responsabilidad, con más compromiso, poniendo el foco en la mejora continua. Totalmente, totalmente, Rodri, totalmente. El tema de los roles no es menor, porque hace un poquito a, a que sea justamente creo que le decía Gaby antes, por ahí no genera tanta resistencia, ¿no? Empiezas con los roles que tenés, con las posiciones que tenés, y eso también es, eso también, creo que la experiencia de estos últimos años nos nos lleva a esta, a esta conclusión. ¿No? A veces algunos marcos que, que son buenísimos y son excelentes, a veces nos obligan o nosotros nos obligamos a poner ciertos roles y eso a veces genera como cierta resistencia. Eh, nada, es otra herramienta más para, para, para tenerlo en cuenta. Eh, bueno, gente, esto queda grabado, ¿sí? Eh, quedamos a disposición, obviamente, por si se quiere profundizar y, y, y queremos, eh, o si quieren hacer alguna, algún otro espacio más profundo de esto, obviamente, como decíamos al principio, están invitados a que nos. A poder sumarse o, o dejen esa inquietud en, en nuestro contacto. Eh, gracias por haberse sumado en el día de hoy y bueno, para respetar el horario, eh, vamos a terminar acá y muchísimas gracias por, por sumarse. ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Qué gracias. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.